Hola amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que por ahí nos escuchen bien porque por acá está pasando muchísimo los carros. Venimos a El Rey del Cabrito, el tradicional de aquí de Nuevo León. Así que vamos a pasar. Nos encontramos en El Rey del Cabrito. Es una de las comidas tradicionales de aquí de Nuevo León y traje al turco para que lo pruebe. Es la primera vez que va a probar este platillo. Para que un cabrito sea bueno, tiene que tener como 35 días de haber nacido y de haberse alimentado de pura leche. Entonces ese es considerado un buen cabrito aquí en Nuevo León. Y este es un lugar de los más famosos. Es de los primeros, Rey del Cabrito de aquí en Nuevo León. Este se encuentra en Avenida Constitución y les voy a estar mostrando qué es lo que nos acaban de servir aquí en la mesa, cómo es el menú y qué es lo que yo le voy a recomendar a Cesai. Bueno amigos, acerque un poquito más la cámara porque siento que está muy retirado, no sé si me escuchan muy bien, pero ahorita está todo muy bien aquí, todo muy limpio. En cuestión de la sanitización, todo excelente, cumpliendo con todas las normas de, ya saben, ¿no?, de seguridad por todo esto. Les voy a estar mostrando ahorita lo que nos trajeron a la mesa. Por aquí nos trajeron tres tipos de salsa: tostadas, totopos, variantes de sal. Muy contento porque es su primera vez que va a probar cabrito. Amigos, se ve muy tradicional aquí, con todo, mira. Me gustó mucho. A mí también. Y te va a gustar más, turco. Pica. Cuando lo pruebes. Yeah, pica. Ajá. Pica, pica. Dice que las tres. Ajá. Las tres pican. Sí. Muy, muy picoso. Mucho. Para mí no hay problema. Nah. Ah, bueno, no, eso sí. No tengo problema. Ah, sí. No sé qué escoger. But I think I like this. Está pensando en este. Bueno, yo le voy a dar mi recomendación al turco y ya él como quiera va a seleccionar qué es lo que quiere. Amigos, les explico para que tengan más o menos una idea. En el cabrito pues hay como, vamos a decir, cuatro partes súper importantes que vendría siendo, por ejemplo, la riñonada, que la riñonada es como la que tiene carnita pero a la vez grasita. Entonces hay mucha gente que le gusta eso porque es la parte más pues rica del cabrito. Está lo que es la pierna, por ejemplo, el pecho, y la pierna y el pecho tienen bastante carne también, pero no es tan suavecita. Sí es suave, pero no tanto, ¿no? O sea, a comparación de la riñonada. Y el otro viene siendo la paleta. Y la paleta es la que a mí me gustaría recomendarles, es ahí que la pruebe porque es muy rica. De hecho, los cuatro son muy ricos. Pero bueno, como a mí me gusta como más suavecito para comerlo más a gusto, pues yo siempre como que recomiendo ya sea la riñonada o la paleta, ¿no? Entonces ahorita le voy a explicar a Cesai bien para que él tenga más o menos una idea y ya él seleccione y dé su punto de vista. Pero bueno, les quería comentar a ustedes para que tengan más o menos una idea. Cuando vengan a Monterrey, tienen que venir al Rey del Cabrito. O sea, este lugar no se lo pueden perder. Obviamente tienen que probar porque es algo súper, súper riquísimo. Miren al turco con su cerveza indio. le encanta esta cerveza. Yo me pedí una manzanita de... Ya llegó nuestra comida. Miren, aquí está la famosa paleta. Salsas. Este es frijolito. Tostaditas y totopos, como les había mostrado al principio. Aquí está la otra paleta con su cebollita, esta que quema. Ajá. Esta le gustó mucho a Cesai. Y de este lado tenemos tortillas hechas a mano. ¿Por dónde empiezo? Es bastante. Sirven bastante.
bastante generoso, generoso, miren. No, si el turco tiene hambre, miren, va con todo. Puedes ponerle salsa arribita. No, si el... No, hombre, si el turco es súper mexicano ahora, miren. Sirve bien el taco, mejor que yo. Vámonos para adentro. Ay, le voy a poner dos salsas, miren, miren. Wow. Ah, miren, le va a poner frijolito también. Válido, válido. Poco cebollita. Y un poco sal. Un poquito, no tanto, amor. No, no, I think wait, no, I think so. No, ya le quiere meter más salsa, no le va a agarrar el sabor al cabrito. Digo, a la, bueno, sí, a la paleta. Qué rico. Ya tiene hambre, miren. I feel heavy this, but same time delicious. Poner un poquito de salsa, dices que esta salsa está muy rica y le voy a poner un poquitito de esta. A ver, mi taquito está muy pobre, es que yo no le voy a poner frijol, pero a ver. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Ya tenía rato que no comía cabrito. Lo extrañaba. Está delicioso. Le encantó. Ya se lo va a acabar, miren. Me decía César, oye, ¿a poco sí puedo chupar los huesitos, esto, aquello? Y yo, claro que sí, aquí todo el mundo hace eso con el cabrito. No te sientas, ¿cómo se dice? Apenado ni nada, toda la gente lo hace. Y pues sí se siente extraño porque pues, aunque en su país también puede hacer esto, sin problema. Más fácil. Pero, ajá, más fácil, pero, o sea, se sentía como apenado si lo hacía aquí. Le digo, no, mira, voltea a tu alrededor. Claro, no puedo enfocar, amigos, pero voltea a tu alrededor y todo el mundo está igual. Yo también estoy igual, dale, dale, cómelo. Disfrútalo. Miren, ya se lo va a acabar. Y yo, yo todavía no me lo acabo. So slowly, so slowly. Sí, yo, amigos, soy muy lenta comiendo. No me gusta ir como que muy rápido. Dices, ahí es muy rápido en cuestión de comer. Pero la verdad que está muy rico, está muy suavecito. Y ya me estoy llenando, no creo acabármelo. Lo más seguro es que aquí mis ojos se lo vaya a acabar todo. Bueno, amigos, ya terminamos de comer. Para quienes vengan a Monterrey, tienen que probar aquí en el Rey del Cabrito, una de las gastronomías más importantes del noreste. Y muchas gracias por acompañarnos en un video más. No se les olvide de suscribirse, darle manita arriba a los videos y compartirnos. Y quiero dejarlos con una hermosa vista. El Cerro de la Silla.